trató de víctima. No, pero si tú eres una víctima de todo. Yo creo que por ahí va a ser. Todo porque soy una víctima. Eres un incomprendido de la sociedad. Juega. ¿Cuál va a ser el tema que vamos a hablar en estos 20 minutos que hay que rellenar? Bueno, la víctima. Yo creo que tú eres la víctima. ¿La víctima? Sí, una víctima del sistema. No eres tú, soy yo. No son ustedes. Es bueno. Nunca te dije lo que estás casa. ¿Qué? No, porque soy demasiado atractivo y no me caigo en esos juegos. A mí una vez me dijeron, no eres tú, soy yo. Siempre sí, cuando critica el color. ¿Hablamos de tu pareja? Para iniciar el tema. Color, hagamos la rutina de criar un teléfono. Y me dijo, démonos un tiempo, estoy esperando hace como... ¿Cuánto duró el tiempo? ¿Ya como 10 años? No, mapo, fue a los 19 y ya tengo 34. Mira el tiempo que todavía sigo esperando. Sí, me acuerdo una vez que... cosas de pendeja, por mi primer pololo. Nunca había pololeado. Y que me dijeran eso era como... ¿Y te pegaban ahí o no? No, todavía no, te... no, era mi primer pololo, no. Sí, fue el papá de mi hijo que... Pero yo creo que la... Pero acá hay la víctima. No, ahí fui víctima, ahí víctima. Fui víctima, pero heavy. Pero no, ya después ya no, ya. No, nunca más me pegó. No, que una mina lo que estábamos conversando era de que ahora tu pareja no te pega ni se va de borracho. Ah, ya. Yeah. No se va de putas. Es que es un gran avance en ti. No, pero si la idea es ir avanzando cosas. Mi meta es no pelear durante una semana. ¿La tuya? Con mi pareja. No, pero. No llegar con la weá. Es mi meta. Ya, yeah. No, a mí los dos tenemos metas por la vida. No, ya te caché que yo. Un tiempo que era degustador de mujeres. Una vez trabajaba aquí un weón que era de karaoke, que era más feo que la tula, weón. Que la tula de viejo. Y el loco decía catador de clítoris. ¿Quién va a tener que hacer cara? Es como, a ver, un buen feo. ¿Cómo te viene? No, pero es que eso se tiran el... más flores, pues así como que son los que más y son súper exigentes. No, feo, weón. Entonces era. No, son feos y exigentes, más encima. Como el chileno, como estamos hablando adelante. El chileno malo que vi, weón. A ver, amigo, baje la panza, póngase a trotar y dale más 5 minutos en la cacha. Oye, sí, de repente nos falta. Son horribles, por último las mujeres nos arreglamos y quedamos un poco más bonitas. Po. Oye, ¿cuál es esa vaga, che, que... Las mujeres nos pintamos, nos alisamos el pelo. Caché que yo lo vi en un meme y después no me había fijado, porque es verdad esa weá, pues las mujeres, weá, cuando... Hay un meme que dice, la mujer cuando sale, yo, ¿sabes que yo veo mujeres súper arregladas en el mall, weá? Súper arregladas. Y el huevo con la camiseta del equipo del colo. Puta el huevón y con buzo y unas zapatillas, weón, que parecen luces LED, weón. O con esas chasquillas y pisos. Ese huevo se merece que se lo borren con un negro, weón. No, pero hay minas tan lindas. El otro día vi una chica. No, pero yo no discuto esa weón. Yo fui a. O sea, una mina linda anda con un huevo feo. No, porque sabía. Porque Wolfeo tiene talento, Pangloti. Yo hace rato respeto. Sí. Tiene talento. No es que tenga la verga grande. Tiene talento de. Es que sabes que yo me fijé que cuando yo estaba tratando de aprender del tema, porque era neófito en el tema del conseguir pareja, neófito de nulo, sí, me voy a poner mal. En el periodo. Y. La seguridad del hombre influye mucho. Yo. Llegué a una conclusión súper tonta que a la mujer le gusta a los hombres seguros porque. No la para que no la hueven. No, y aparte que. No sé, pues hoy en día, no sé, igual está todo tan cambiado. Que... O ya al hombre tampoco les. Por lo menos lo que yo converso con el personaje este. ¿Quién es el personaje? ¿Cómo le ponemos? A ver, ¿a quién? A este, ¿cuál último? ¿Cómo le ponemos? Pancho.
Pancho Pedro. Ya. Pancho. Don Pancho la mujer. Ya, Don Pancho. Don Pancho. Y cuestión que él también, pues no sé que, no sé, para él es como, de repente es bacán que no sé, pues que la persona que esté al lado de él no dependa de él en todo sentido, pues económico. Y eso es como, me dice, es como súper valorable porque... ¿Pero por qué sentido económico? A lo mejor se ha porque podido poner minas que... Claro, porque plata, en general hay minas que me dice que la, hay mujeres que lo único que buscan en un hombre es lo económico, pues. No sé si ya, todo. Pero no sí, sé si las todo. Que busca él, pues bueno, a mí no me ha pasado eso. A mí una vez tenía una chica con la que salí, pero no éramos nada, ¿no? Y me pidió plata. Yo le dije, tengo un restaurante, ¿no? Estudié turismo. No me acuerdo en qué periodo me pillo. Pero no, ¿sabes? Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que uno, yo siento que cuando dicen ese comentario es porque yo creo que también ha puesto plata. Hoy en día. Por ejemplo, yo no pago por el sexo. La mina me pide plata, de hecho me pide, está loca, conche, ya nos conocemos casi 2 años, estuvimos como intermitencias por los pololeos. Y me pido plata, ya, qué estresada. Es que hoy en día, el tema de hoy en día de las minas en general, no sé si todas tampoco. Pero no yo creo todas. Que sí, pero la que te generalices porque no, a mí no me ha tocado. No todas, por eso te digo, no y todas. Y son minas que si me tocaron las descartaría. No tiro. Todas, porque tampoco me incluyo. Y tampoco me incluyo. Porque la maga tampoco una mina. Aquí no incluyo ni a la Dani. Ni a la Dani, yo creo que al revés, porque la Dani somos trabajadores. Ni a la Dani, ni a la maca, ni yo estamos incluidos en el tema. Pero sí, en general, hay muchas mujeres que le gusta que le paguen. Pero que la general, uña. No, pues no todas. Hay un segmento de mujeres que hacen eso. Y que le compren zapatillas, zapatos, pues tienes como cara y como yo digo, pucha, o sea, trabaja si querés. Y complementalo, porque ponte tú, acá el Pancho igual, pues ponte tú, complementalo, ponte tú, el, no sé, él me invita a comer, pero también de repente igual pago yo. Ya, pero es que esa cuesta como súper más cara, le siento que esa weá... Hoy en día, no sé, pues igual ejemplo, hay que todo. Yo no le pagaría a nadie por nada. O sea, la mina más guapa. Siento que... no sé, sería una pero mala nunca señal. Nunca bueno, yo, por ejemplo, pago. Yo cuando puedo, cuando generalmente me he podido. Pago yo, pero con agua mía. Pero... Ahora, claro, hay mujeres que pagan la mitad, ¿cachai? Ya es otra cosa, pero yo he estado con mujeres que tampoco es como un aprovechamiento de ellas, es como, se da nomás. Y yo igual he conocido acá, igual he conocido gente así, sí, que busca el sugar daddy, o han tenido, ¿cachai? No sé si se han sentido tan orgullosas, pero lo han tenido. Ponte pero no tú, es un tipo de mujer con el cual a mí me gustaría estar. Ponte tú, sí. mi ex cuñada, sí, pues tiene la niña de ella, más la que tuvo por el negrito. Como que ella no hace nada por la vida, él mantiene a las tres, ¿cachai? ¡El loco! Sí, po. ¿Leyano? Sí, po. Él la mantiene a las tres, a las dos niñas y a ella, pues. Y más encima ahora me dice esta chica, como nosotras siempre quedamos en contacto, pero separamos las cosas. Y ahora me dice, no sabéis nada, pues. Yo le digo, ¿qué? Estoy embarazada. ¿Del negro? ¿Del cuarto hijo? No, tres. No, y el loco en esa. Caleta de. En eso. Sí, eso. Estamos para la cagada con la perejita con uno. O sea, como teniendo en cuenta la responsabilidad que significa. Bueno, yo siento que cuando uno quiere tener un hijo, lo tiene nomás. Yo creo que toda la otra hueá es pura. No, pero porque el año pasado, ¿no? Yo te conté que se fue de la casa y la cagó con una amiga de ella, pues. Y tuvo gemelo al final uno de los chiquitos. ¿Qué? ¿Negro? ¿Negro? Pues, sí, es bueno para poder. Ahí están esos los hueá, ¿no? Y a mí también me tiró los palos por ahí y yo le dije no. Conmigo. Te perdiste una afro tour. No, yo le dije, yo no me meto ahí. Ah, pero el negro igual, No, sí. Ya, pero mira, hay un ejemplo. ¿Por qué la mina? Primero, ¿por qué la mina y yo? Porque el negro, no creo que haya mostrado bien a chat, pues. Yo creo que la loca siempre sabía que era el negro para el huevo. Entonces, yo eso te digo, que por ejemplo, como le dice un psicólogo que no sé. Hay una bandera roja, weón. Las banderas rojas son las, por ejemplo, son señales que te dan de que de repente si tú no te das cuenta cagaste esto.
Yo siento que los buenos infieles se cachan. Aparte que... siempre, sí, esa weá siempre, siempre se sabe. Entonces... aparte que yo creo que uno cuando está empezando algo, yo creo que igual hay que poner como ciertos parámetros también en decir, oye, ¿sabéis que esto no me gusta? O yo no voy a ir por este lado. Creo yo, pues porque está cabra para aguantarle eso. Es que yo siento que los parámetros, claro, se ponen... eso tiene un timing, porque tampoco lo puedes poner tan al principio, llega como el momento justo, pero... siento que en el pololeo estáis con alguien, weón, y está guiñando, o lo que sea, sea celoso, sea celosa, o cualquier weón. Igual en el pololeo, ¿cachai? Como que la gente se amaga mucho en el pololeo. El tema... yo después de tener una relación con una hija y todo, ¿cachai? Como que siento que ya un pololeo, por ejemplo, si yo terminara con la de y era con Lucas, weón, yo me calentaría la casa, ¿cachai? Yo la primera weón que veo, como lo hacía cuando era pendejo. Claro, igual me caí, caché, de repente me enganchaba más y no alcanzaba como dar los cortes, pero tú cuando vas viendo weas readas, weón, tenés que cortar el tiro. Sí, yo con el Pancho soy así. No van a cambiar, weón infierno a cambiar, weón celoso. Yo con el Pancho puse los límites al tiro, porque me costó situaciones, los dos casos, uy, este otro también, pues no, yo le al tiro. Y le puse los límites al tiro y le dije, no, a mí no me venís con cuestiones. Y listo, pues, se le pasó. Tacho. ¿Se le pasó? Porque uno, oye, es que a mí ya me pasó con el papá del animal, pues. Yo no fui poniendo límites, no fui, después me empezó, me dio miedo. Pero yo creo que ese loco que le había puesto los límites, el loco igual se hubiera zarpado. Y listo, pero... que le dio chica. Son buenos, igual olfatean. Y era pendeja también. Yo no sé si te lo he dicho a la psico, pero uno anda con lo que psicológicamente uno se puede andar. Tú estás con esa pareja ahora, ¿cachai? Porque tu psicología te permite andar con ese loco. Porque, por ejemplo, cuando tuviste con el otro loco, igual eres más vulnerable. Sí, po. O sea, tú igual yo siento que soy una persona vulnerable, pero que ha sabido superar esa situación. El otro weón con el que estuve trabajando, no, pues se fueron... pero ponte todo el rato se vulneraba y profitaba, le gustaba ser lastimero en ese tema. Pero ponte, pero el weón nunca ponía límites. Pues, ponte tú, yo no aplaudo lo que me pasó con el papá del Aníbal en todas las vivencias que tuve, pero siento que sí me sirvió para a lo mejor para después llegar a otro punto que no, ya no lo permití, o situaciones que no las permití. Y con este con el curadito también, pues hay cosas que ya pasaron que no la aguanto ni lo que pasó. Pero tú no cachabas esa weá. Tú cachabas normal esa weá que es no que sabéis que. Sabéis que uno. De forma reiterada. Lamentablemente cuando uno. ¿Qué pasaba en tu cabeza en ese momento? Lamentablemente en mi caso, yo por lo menos, él yo creo que no. Que me enamoré hasta las patas y uno va normalizando cosas. Sí, ese es el tema. Uno va normalizando, lamentablemente. Las mujeres golpean, igual les pasa eso. Pero ahora ya, si me lo miro desde afuera, que yo ya salí de ahí, es como que no. Y por eso hay cosas que, lamentablemente o felizmente para mí, en el Pancho no lo aguanto. Pues. Don Pancho. Pero... nos quedan 7 minutos, contemos la anécdota de las tetas. ¿Cuál es? No, la mía no. Porque... no, la hermana esqueleto. ¿Cuál es la hermana esqueleto? La verdad es la que te conté, ¿no? Ah, ya. Los ojos traviesos, sí. Weón. Que después tuve que hablar a la weá para que la loca no se pasara, weón. Sí, ¿por qué se te desviaban los ojos para las tetas de la otra? Sí. Qué terrible. Es que estuviste, man. De que fue, yo me acuerdo que... sabí. A mí me... fue una weá así que no... a mí me pasó. Yo me pasó de forma inconsciente, después cuando me percaté, ya era demasiado tarde. A mí sabéis que... por eso que es para aclarar el tema, porque sabéis que yo sabía que era... En situaciones, cuando yo salí a algún lugar, a mí sabéis con lo que... una vez me pasó con lo que se me iba la vista. Oh, pero de una weá, pero que me pasa y me pasa. Cuando he salido así a lugares... ya. Típico los locos con buzos. Yo no sé, ay, es que ¿te gustan? Me da vergüenza, es como... ¿te llama la atención? No. ¿Se desvía la mirada? Se me desvía la mirada, pues que son muy notorios el paquete, loco. Ahí sí. Pero tú, ya, esa es una duda, ¿Las mujeres no sé, miran paquetes? Sí, pues yo ¿sí? Por lo menos, a mí me gusta mirar los locos con potos.
A mí me gustan los locos con pollo. No, que tenga pero así como una paquete, mina, pero... Que la mina es como que nunca hablan de esa, pero el paquete... Pero mira, ¿el paquete? Yo sí, po. Pero me, sí, me, a mí se me... De, no en general, no, pero sí se más me... Más foto que paquete. Sí, sí se me desvía la mirada cuando andas con buzo. Y ahí te da la suya. Lo mismo que te pasa... Yo igual he tenido pareja... No voy a mencionar nombres, pero igual he tenido parejas que de repente... Yo he tenido dos parejas, ¿cachai? Que han sido buenas para mirar. Se les va la mirada así. No, no, yo ahí. Y yo en ese momento igual era más inseguro, entonces como que voy a. Igual voy a. Pero después me daba cuenta que era más como una mala costumbre. Pensé no. Que tenían que como. Es que lo que pasa es que si. Yo, por ejemplo, igual evito hacer esa hueá. Entonces yo. Yo no, igual yo no soy respetuoso. Yo con no Andrea, o sea, me lo verifico, igual soy respetuoso. Y me hago el weón nomás, ¿cachai? Porque igual es feo, ¿cachai? Que yo conocí la pareja de una amiga así, ¿sabes? Una vez me estábamos en Coquimbo. Íbamos para la casa, me fueron a buscar al aeropuerto. Y íbamos por La Serena, ¿cachai? Y La Serena iba de una loca así con esos... ¿Cómo se llama esa patina? ¿Los patines? Patines. Estaba sexy, weón, así con las pechugas y todo. Y el loco así, weón, manejando se da vuelta. Entonces, yo no estoy en contra de gente que mira, pero yo siento que hay que mirar piola. Yo el loco no... estaba con la mina y iba con mi amiga atrás y fue como, oh, sáquenme de aquí. Yo no soy mirona, pero sí, y cuando me pasa esta situación soy como súper piola para hacerlo. Pero ponte tú con mi ex, el borrachito, una vez fuimos a la feria, po, y pasó una mina, era estupenda. Yeah. La hueá es como son. Y yo pasé y estaba como así, pues yo le digo, voy aquí y pasé, po. Pero le dije, po, así. Pero la miraba y la miraba. Yo dije, ¿qué estás haciendo? Ahí te estaba mirando. ¿Que dónde venía? Yo le dije, pero si te toqué, ¿por qué soy así? ¿Te toqué? ¿Qué pasé? La mina era estupenda y ni siquiera sabía. Pero ese se daba vuelta, pero era cara de palo, así como... Ay, me decía, pero ¿qué tiene que mirar? Si estoy contigo, no estoy con ella. Pero yo creo que... Pero tenés que ser respetuoso, pero se trata de respeto. Es como, weón, estoy aquí, hace la viola por... Y claro. Luego que aprovecha de mirar. Yo tenía un amigo. Y igual, por ejemplo, en Mozart, a mí me gusta mirar al ojo. ¿Cachai? Mirar al ojo. A mí me gusta mucho las caras, las que no puedo. Primero miro la cara, ¿cachai? Cuando pasaba una mina guapa, ¿cachai? Le pegaba la mirada por la pasada y era. Nunca me di vuelta. Rara vez que me había dado vuelta. A lo mejor, bueno, muy guapa, pero no. Y... Este weón era el típico weón... Típico hombre con que hace esa weá darse vuelta. Digo, oh, weón, la verdad, ya, si vos se agachamos. ya la nos dimos cuenta todos. Ahora estábamos en Bolivia, pasó una de esas, weón. Y éramos cuantos en un grupo de seis, weón. Y el loco, sí, como ya, si todos cachamos que... Pero son de esos típicos hombres... Cuando no, yo no pero... con todos los hombres, bueno, porque son muy... No, pero él me decía, pero ay, se descartaba como... Ay, pero tú seguro no miráis. Y le decía, sí, miro, pero uno por último... Respeto. Uno lo hace, las minas somos más piolas en ese sentido, sí lo hacemos. Pero el hombre no, en general no todos tampoco. Pero lo mismo le decía yo, como que uno tiene que ser respetuoso de la persona que uno tiene al lado. Porque es incómodo. ¿Cómo llevas esa voz? Porque a mí. A Don Pancho nunca lo pillaba. Nunca lo vi. Y si lo hace. Mejor, pero lo hace más piola. Pero él es muy respetuoso en ese sentido. No. No. Yo la. La de Hilton. No voy a decir si sigue haciendo, pero. Si lo hace, lo hace piola, ¿no? No, acá Don Pancho. Era, es como... La ex tuve, igual era. Igual tuve rollo personal. No, es que una vez me pasó una talla fea. Fea. Estaba con una amiga acá. Y a esa loca le gustaba un loco que trabajaba acá. Estoy seguro. Y la de mierda. Afortunadamente el loco se fue rápido. Pero era un loco, era chico y era de la misma. Entonces. Estábamos en el salón de al lado. Estaba yo con mi amiga, no sé qué estábamos haciendo, conversando. Justo me había venido a ver ambas, porque ya esta chica había dejado trabajar conmigo. Y la loca miraba para acá, para la barra, así, pero era una weá. Weón, qué onda la loca. Y yo después, cuando la fui a dejar a la casa, me fui con mi amiga y le dije, ¿viste lo mismo que yo? Así como esa, porque no fue tanto que le dije, anda a saludar, si quieres. Como
pégate un palo, y aprovecha y pegarte un palo. Entonces, igual tuve problemas por eso, porque tampoco es difícil que te acepten que acepten esa situación. Generalmente la gente se hace la hueá, pero fue incómodo. Yo pensé que tenía un rollo con ese hueá. No. Por eso te digo, el mirar, pucha, pero hace la piola, pues. No, de la piola, pues. Don Pancho es como bien, pero él es como muy respetuoso. Oye, que... hagamos palabra al cierre. Entonces, en conclusión, el negro se cagó a tu cuña. Sí, ex cuña. Sí. Y tú miras paquetes. Y tú miras la teta. No, los ojos. Y después la teta. Pero en la situación específica, no, miraste la teta. ¡Ah! Con eso, sí, weón. En esa situación específica. Se fue. Sí, no, más encima con la persona. Me indica, weón. No, yo miro. Es como él le miraba las pechugas, sí, en alarma. Es que. Pero miro paquetes, pero con buzo. Lo demás no lo vi. Sí, es que esta weá era un escote muy pronunciado. Yo no cachaba que la loca tenía tanto talento, sí. Sí, pero sí, yo después igual puse así como hablé el tema porque era como haberle mirado las pechos con alarma, weón. Sí, muy lindo. No, me imagino que haber contado la weá, yo de hecho justo lo por eso que estaba la. Me miraba la cara. Sí, no, igual, sí, le puse la pata al tiro encima porque. Fue una weonés, ¿cachai? De forma inconsciente, ¿cachai? Pero tampoco yo ando por la vida haciendo así. Igual le dejé claro a la wea para que no se pase rollo. Después ni la miraba, weón. Porque si esta wea va a dar cualquier rollo, weón. Ya, weón. Palabra al cierre, estamos listos. Quedan